Les saludo con el cariño y el afecto de siempre su servidor Isaac Ocampo Fernández. Muy contento de estar el día de hoy nuevamente en la transmisión de este programa informativo Tasco al Día. Agradezco en este momento la presencia y la co conducción de este programa informativo a mi querido amigo Víctor Hugo López García. Gracias, Víctor, por estar esta noche aquí. Muy buenas noches. amigos que nos amablemente nos siguen y nos brindan esta misma para poder llevarle información acerca de nuestro estado de guerrero, acerca de lo que acontece en nuestro municipio, en nuestra zona norte de nuestro estado de Guerrero y también por supuesto a nivel nacional. Así es, Víctor, bueno pues estamos ya de entrada, pues ya casi a, a medio mes, casi a medio mes de este abril. El día de hoy, ya miércoles 13 de abril. Estamos ya avanzados ya en lo que va de este cuarto mes y, y el calor, a todo lo que da, Víctor, a todo lo que da en Tasco estas temperaturas. Tasco 8 de la noche, estamos a 32 grados. Algo fuera de lo, de lo común, algo fuera de lo común para nosotros, 32 grados. Digo, no estamos acostumbrados a estos calores, pero aquí con mucho cariño y mucho gusto tratando de servirles. Estamos transmitiendo para todos ustedes desde las majestuosas, decía Tufik Magún, ¿no? las majestuosas terrazas del Hotel de la Borda. Creo que tenemos en nuestras instalaciones unas de las mejores vistas panorámicas de, de nuestro querido Tasco de Alarcón. Y bueno, con el, con el cariño de siempre, ¿no? saludando a la gente que nos está viendo en este momento también en Acapulco a través de USA Telecom, Canal 11, nos están viendo en Cuernavaca, y sobre todo a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales, Víctor, que me comentabas también es, es importante el número de personas que nos sigue a través de las redes sociales, obviamente mediante la internet que nos están siguiendo allá en la Unión Americana. Sí, así es, ingeniero, sin duda alguna, en las redes sociales… sociales el instrumento de comunicación, ahora que tenemos la oportunidad de poder transmitir en vivo y que nos vean en todas las latitudes de nuestro globo terráqueo. Ayer hicimos una prueba con el licenciado Alan Gabriel García Pérez, quien es el director de eh, Ecología, de la, de la Oficina de Ecología de nuestro Ayuntamiento Municipal, transmitiendo totalmente en vivo desde su cuenta de Facebook. Y me comentaba el día de hoy por la mañana que tuvo buena aceptación, gente viéndolo en vivo, esta entrevista que tuvimos el día de ayer con él. En un momento más estaremos haciendo esta dinámica para poder llegar directamente a nuestros amigos, a nuestros seguidores en el Facebook, en donde están siguiendo a través del Facebook todo lo que se está publicando y estaremos haciendo esta prueba un poquito más adelante. Perfecto, Víctor. Bueno, pues un martes. ¿Con sabor a fútbol, Víctor? Un martes con sabor a fútbol. Miércoles. Miércoles, miércoles. perdón. Miércoles. miércoles. Es que ayer también hubo, ¿no, profe? Ayer ganó el poderoso Real Madrid, se impuso 3-0. Qué bonito partido, ¿no? 3 ah, yo sabes que sentía, como que estaba viendo a la América. Tampoco, Cuando, a ver, vamos a entrar. Este. Seguimos con las noticias. <laughs> Alemania ofrece a Peña Nieto ayuda para el caso de los 43 desaparecidos. Ángela Merkel. Que es la primer ministra allá en Alemania propuso asesoría para solucionar el caso, además en la reforma sobre el mando único. Por allá anda nuestro presidente, ¿no? Allá a ver si doña doña Ángela lo asesora no hace el... para que las cosas anden mejor en México. El gobierno de Alemania ofreció al de México asesoramiento para impulsar la reforma que establece el mando único, elevar la capacitación de policías para evitar vínculos con el narcotráfico y esclarecer la desaparición de los 43 normalistas en Iguala. Así lo señaló ayer la canciller alemana Angela Merkel en conferencia conjunta con el presidente Enrique Peña Nieto, tras señalar que pese a las reformas que se han impulsado en México, persisten problemas en materia de derechos humanos y seguridad. Ambos políticos se reunieron durante dos horas en la sede de la Cancillería tiempo en que tocaron problemas sensibles para los mexicanos. Un ejemplo de la cooperación concreta es el apoyo que podría prestar Alemania a través de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional en el esclarecimiento del caso de los 43 estudiantes de Iguala. Estamos llevando a cabo un diálogo en materia de derechos humanos y de valores fundamentales, aseguró. Durante los dos días que duró la visita de Estado del presidente Peña Nieto, se registraron pequeñas manifestaciones de organizaciones civiles que demandaron justicia en el caso de Iguala, así como un alto a la y a la violencia. la funcionaria europea insistió en que el respeto de los derechos humanos y que las policías no estén relacionadas con el crimen organizado son elementos claves para su desarrollo. de gira, de gira al presidente peña nieto. allá, por alemania, obviamente, dos días de gira. Va, va con una, pues, un contingente importante. van a tratar varios asuntos para para poder implementar en la relación político-comercial eh, allá en, en, con Alemania. Sin embargo, esto de los, del caso de los 43 desaparecidos, Víctor, no deja de ser un tema que permea donde se encuentra el presidente de la República. No, y además hubo por ahí manifestaciones en Alemania en torno a esto y en donde la, la primer ministra de Alemania, Angela Merkel, una mujer eh, con mucha capacidad, además de experiencia, pues ofreciéndole ayuda. Es la mujer de más poder ¿eh? en el sí, claro. mundo. La mujer de más poder en, en el mundo, mundo, claro. Y ofreciéndole al presidente asesoramiento, no solamente en torno al caso de los 43 estudiantes, que como lo hemos mencionado aquí, pues se tornó un caso para la opinión pública a nivel mundial. Los reflectores a nivel mundial estuvieron muchísimo tiempo y están aún sobre la ciudad de Iguala Guerrero, sobre esta comisión interdisciplinaria. El día de hoy también salía una nota a nivel nacional en donde un padre de los 43 desaparecidos estudiantes mencionaba en Washington que para él era mejor y que estaba a favor de que se quedara este grupo interdisciplinario de expertos. Que era lo mejor que, que podía suceder, que se, que se quedara este grupo de expertos. Sin embargo, también la primer ministra de Alemania, no solamente ofreciéndole apoyo para eso, sino también asesoramiento para lo que es el mando único. Para lo que es el mando único. Pues vamos a ver si el presidente hace caso a esas observaciones y, y, y a, estas, a la experiencia que le puede ofrecer Angela Merkel. Además, Víctor, yo creo que no debemos dejar de, de lado, digo, mmm, ya ves que tenemos aquí ya un grupo interinstitucional para la investigación del caso Iguala. El día, hoy, el día de hoy, ya de manera oficial, el gobierno de la República comunico, comunicó a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Que el día 31, el último de este mes de abril, finaliza el convenio que hay con este con esta comisión. Es decir, estas personas, que son de otros países, obviamente, y que están investigando el caso Iguala, pues su contrato, digo por decirlo de alguna se termina manera este mes. se termina el último de este mes. Ellos dicen que está inconclusa aún la investigación. Obviamente los padres de familia, ¿qué es lo que están solicitando? Que se amplíe el plazo de estancia y de investigación de esta comisión. Solamente hay un detalle. Por cada semestre que están aquí, está costándole a México un millón de dólares. Digo, ¿De dónde sale? De nosotros. Sí, claro. Y, y deja, deja de un lado, por favor, la cuestión económica. El problema es, hasta hoy no tienen claro qué es lo que sucedió, qué es lo que están haciendo. ¿sí? Y van a pasar otros seis meses y van a decir no tenemos pruebas contundentes, puede pasar otro, otro año y sin embargo, déjame decirte que el que menos gana de ellos, de esa comisión, está ganando en pesos mexicanos 175 mil pesos mensuales. Pues mira, nada despreciables, ¿no? Pues, pues para ellos que vengan otros seis años, ¿no? No otros seis meses, es lo que quisieran. Y además digo, se le ha dado un giro importante a, este, a esta comisión, ¿eh? a la opinión que se tiene de esta comisión. Resulta que, bueno, son gentes que en algunos casos son personas que están siendo eh, juzgadas, investigadas. investigadas en sus países de origen, por fraudes, por circunstancias diversas y cómo es que aquí en México los tenemos como unas blancas palomitas para investigar lo que pasó en el caso de la de los jóvenes en el lamentable caso de los jóvenes de Ayotzinapa en cuanto a la reforma a la opinión que pudiera darle Angela Merkel a Peña Nieto obviamente pues no podemos comparar la policía de Alemania con, con la, la policía, policía mexicana, mexicana ¿no? y además no podemos comparar comprobar también los órdenes de gobierno de un país como Alemania, con los funcionarios de gobierno. De un praí, país de, de un primer país, mundo. Con un país como México. Digo. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, no es que esté tratando de, de, pues de hacer menos a, a los mexicanos, ¿no? Simplemente creo que hay niveles. ¿sí? Hay espacios que solamente los puede descubrir con el paso del tiempo, con el paso de los años, pero sobre todo con mucha honestidad y con mucha responsabilidad, que creo que es lo que hemos venido careciendo inclusive al interior de los órganos de gobierno. Así es, ingeniero. Vamos a continuar con más información. Posterga el Congreso exhortos para atender inseguridad y anarquía en el caso de los transportes en el puerto de Acapulco. Por falta de consenso entre los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias y representaciones de partido, ayer en sesión del Congreso del Estado, fueron turnadas a comisiones los temas de inseguridad y la anarquía del transporte en Acapulco, a pesar que en ambos casos han muerto acapulqueños. En cambio, sin discusión y por unanimidad, los diputados aprobaron puntos de acuerdos que en su mayoría no son atendidos por el gobierno federal o estatal, como el tema de incendios, enfermedades como la diabetes, que fueron llevados a tribuna. O la solicitud de programas sociales para el campo, que solo son aprovechados por las organizaciones afiliadas a los partidos como el PRI y el PRD. Antes de iniciar los trabajos formales, en sesión de este martes, los 39 diputados presentes guardaron un minuto de silencio por la muerte del exalcalde Tecualac de Rolando D. Sosa ha parecido muerto el pasado domingo 10. El coordinador parlamentario y diputado del MC, Ricardo Mejía Verdeja, llevó a tribuna un punto de acuerdo por el cual propone exhortar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al Comisionado Nacional de Seguridad del Gobierno Federal, Renato Sales Heredia, para de forma coordinada con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Pedro Almazán Cervantes, y el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, refuercen las acciones de seguridad pública y prevención del delito para la protección de los Acapulqueños. Pues esto ha sucedido en torno al puerto de Acapulco, pero yo creo que ha habido anarquía en la situación del transporte en el mismo gobierno del Estado. Así es. ¿Sí? Yo creo que no ha habido toda la claridad que debería de haber para cumplir con la intención del señor, de los señores gobernadores, en el sentido de otorgar estas concesiones a gente que realmente lo merezcan. Lamentablemente, y creo que tenemos que decirlo como es, creo que las organizaciones de transporte son las que llevan la mano. Y obviamente los dirigentes de esas organizaciones son los que deciden ¿A quién? a quién sí y a quién no. Yo estoy totalmente de acuerdo que estas concesiones sean entregadas en función pues del tiempo que lleve cada trabajador al al mando de un vehículo de transporte público, al mando de su volante, porque des, y, y digo, esto lo podemos platicar con quien sea. También he sabido que mucha gente que ni siquiera haya manejado un día un vehículo de transporte público es propietario, no de una, de muchas concesiones. Así es, desafortunadamente esta anarquía e eh, inseguridad, además se ha dado no solamente al interior de las organizaciones, sino... Yo creo que es una constante en todo el estado de Guerrero. Recordamos la semana pasada que tuvimos aquí a nuestros amigos transportistas que tienen este problema de las ocho concesiones otorgadas por aquí para nuestro municipio y precisamente tocábamos ese tema. Existen personas que cuentan con más de 10 concesiones en nuestro municipio, y no es exclusivo de nuestro municipio, al igual que en el puerto de Acapulco, al igual que en la capital de nuestro estado, al igual que en Marquel y en otros municipios de nuestro estado de Guerrero, también se debe de dar esta problemática. Pero entonces, el encargado de transportes en, en nuestro estado de Guerrero, el delegado en este caso de la zona norte o de las distintas zonas de, del estado, pues, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué permiten eso? desafortunadamente los amos y señores de las calles son estas personas, se creen amos y señores de las calles, pueden hacer lo que les plazca. Yo creo, Víctor, que parte de eso es lo que comentábamos hace un momento en relación a, a que hay autoridad. Si hay, si hay algo irregular, es que hay autoridades que lo han permitido. Si, yo no sé si dentro de la normatividad de la ley de transporte se ha permitido el que puedan negociarse dichas concesiones. Y algo, algo debe de suceder, ¿eh? algo debe suceder. Yo he tenido por necesidad de salud que estar saliendo dos, tres días al, al distrito, bueno, a, la ciudad, de a México, la ciudad de México. A la Ciudad de México. Y pues por comodidad se me ha hecho más fácil viajar en transporte público y utilizar el servicio de taxis allá en, en, el, en la Ciudad de México. Y bueno, dentro de múltiples ocasiones he tenido la oportunidad de platicar con los conductores y créame usted que hay una brecha bastante grande entre lo que cuesta o entre lo que se comercia una, una, un una permiso consencial. de transporte aquí en Tasco con el Distrito Federal. En Tasco le dicen ellos unas placas. Unas placas les viene costando 60 y hasta 80 mil pesos aquí en Tasco. Hay concesiones que llegan a valer hasta millón y medio de pesos. Así es. Digo, yo creo y que personas es un tema que tienen bastantes concesiones. Mira, si se puede, qué bueno. Su esfuerzo han hecho y su patrimonio es. Pero que no sea esto a costa de la necesidad de los auténticos de trabajadores el derecho, del volante, el derecho de obtener una concesión de los verdaderos trabajadores. Por ejemplo, hoy dicen pues ya no es necesario más transporte, ya no queremos más este más unidades, más, más concesiones. Pero entonces, quienes en tiempo pues venían en, haciendo la fila, pues ya no les va a tocar porque alguien dice que ya, ya no. no necesitamos. Yo creo que es un tema para que da para más. Vamos a invitar a alguien experto en esto. Vamos a invitar a nuestro amigo Luis Michelini Pineda. A ver, nos, a ver qué nos, nos comenta. A ver qué nos dice. Y las puertas están abiertas, los micrófonos, las cámaras están abiertas también para nuestros amigos transportistas organizados, ¿eh? que les hemos hecho la invitación a que estén aquí en razón de que estuvieron, ahora sí, por decirlo de alguna manera, la otra parte. Pues que vengan y den su, su versión. Claro. Digo, finalmente nosotros no estamos a favor de ninguno. Tendremos que emitir un comentario con objetividad. Y para lograr la objetividad debemos darle la palabra a ambas partes. Sí, es ingeniero, vamos a continuar con más información y ahora metiéndonos en el rubro de educación. Pese a despidos, seguirá la lucha en contra de la reforma educativa. Así lo recalca la CETEC del Comité Ejecutivo de nuestro Estado. El integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, afín al secretario general Ramón Reyes Guerrero, Carlos Botello Barrera informó que a pesar de que la Secretaría de Educación Pública anunció que cerca de 1300 maestros serán despedidos por no asistir a la evaluación extraordinaria del Servicio Profesional Docente, el magisterio disidente continuará con la lucha contra la reforma educativa y el examen. El lunes, el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer declaró que cerca de 1300 maestros de Guerrero serán despedidos en mayo porque no asistieron a la evaluación extraordinaria que se aplicó en Acapulco los días 8 y 9 de de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Guerrero, a la evaluación extraordinaria del desempeño del servicio profesional docente fueron convocados 2,719 maestros, pero el 60% no se presentaron al examen, solo 1,090 asistieron. En cambio, Nuño Mayer aseguró que Guerrero es positivo en el balance de la evaluación, ya que sus dos jornadas, ordinaria y extraordinaria, hubo un 76% de participación. Declaró que la CETEC se manifestará en la capital este viernes. Viernes 15 de abril para rechazar la reforma educativa y la evaluación. Además, el magisterio disidente comenzó esta semana una jornada informativa en escuelas, radiodifusoras y en oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero para dar a conocer su lucha en defensa de la educación pública y gratuita, así como la situación de los maestros que no asistieron al examen. Bien, bien, pues retoma la CETEC estas marchas de, de inconformidad por la reforma educativa recordemos que el pasado fin de semana aquí en guerrero fueron evaluado, evaluados fueron evaluados un poco más de 700 maestros que, han, que habían de, quedado pendientes de la evaluación que se llevó a cabo en el mes de, de diciembre si sí. sí, con eso bueno ya se suma un número importante. Si no me equivoco, 3.050, mil no, algo así hablaban de evaluados. Este, el 75 y cinco por ciento, ingeniero. Digamos y, la, la información. Y también, ya. y también se, se maneja ya de que habrá despedidos, 1.300. Sí. Hoy ya lo, lo informó la Secretaría de Educación Pública ¿eh? de que habrá 1.300 despedidos en Guerrero, porque no, no, no que hayan reprobado. No, no se presentaron cero. a hacer la evaluación correspondiente. A ver qué es lo, lo que sucede. Obviamente, estas acciones que, que se están anunciando el día de hoy son en respuesta, son en respuesta a, a, a este anuncio que hace la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, yo creo que aquí la autoridad debe tomar sus providencias en el sentido: pues lo están anunciando el día viernes 15. Sí, para seguramente para. bloquearán la autopista claro. del sol. Entonces, para que la gente también tome sus. no sus Y posiblemente regresemos a esos, a esos pasajes, a esos en donde hasta el vandalismo se hizo presente por parte de la coordinadora claro. de trabajadores del estado de Guerrero en donde la gente eh, decía, pues estos son los profesores, estos son los profesores que están eh, pidiendo no ser evaluados y la misma gente decía, pues precisamente por algo piden no ser evaluados. Claro. Miren lo que hacen aquí, vandalizan las calles, afectan la economía, cierran negocios, afectan el patrimonio de personas trabajadores no solamente en la capital, recordaremos también que en Acapulco incluso no dejando pasar, y, y eso teníamos un, un caso eh, el, en una de estas manifestaciones, una amiga en común de nosotros, la, una amiga Jessy que tiene a su niño eh, enfermo de parálisis y que lo está atendiendo en el, el CRIT de, de Acapulco, pues ni así lo dejaron pasar con su niño. Sí, son situaciones que vienen de manera colateral y que bueno, pues yo creo que debe de, de tenerse mucho cuidado. Para que repercuta lo menos posible en terceras personas. Pero fíjate lo que, lo que maneja la CETEC. Pese a los des despidos, seguirá la lucha contra la reforma. ¿Sí? Y dice: la organización reitera que la evaluación en Guerrero fue un fracaso y critica las cifras dadas a conocer. Mm, claro. Aquí también depende del de lado en como lo quieras ver, ¿no? Porque por su parte, la parte oficial maneja que fue un éxito hablas de un 75% de maestros evaluados de, digo del número del que número correspondía que a evaluar claro sí no del total de maestros no, no, no. pero la cetec descalifica estas cifras bueno pues vamos a esperar a ver, a ver qué sucede invitamos a los maestros pues que se comporten como lo que como, lo que, como son. lo que son así es y vamos a continuar con más información referente a la seguridad en nuestro estado Espera Laura Caballero que 50 organizaciones se sumen al pacto para fijar acuerdos con el crimen organizado, contra el crimen organizado. En conferencia de prensa, Caballero Rodríguez adelantó que el 19 de abril a las 9 de la mañana se prevé la asistencia de al menos 50 organizaciones al pacto con Todos por la Paz, convocado la semana pasada para establecer acuerdos con miembros del crimen organizado. Hay algunos compañeros que quieren armarse, advirtió la empresaria en un local de la Plaza Condesa, en la zona dorada del puerto. Ese día se pactará y se respetará lo que entre todos se decida. Ahora no puedo hablar en voz de quien no sé cómo estén hablando. Lo que sí sé es que. Tiene voluntad de asistir y de escuchar lo que hemos hablado con claridad. ¿Qué es lo que está pasando en Guerrero? Dijo Caballero Rodríguez. Anunció que esperan la asistencia de los senadores priistas René Juárez Cisneros y Sofío Ramírez. Esperamos más organizaciones y los encargados de gobernar. Seguimos haciendo esta invitación abierta a todos los que quieran participar, que lleven sus propuestas de pacificación y que seamos escuchados, que lleguemos a un acuerdo entre todos, destacó Laura Caballero. Añadió que con el acuerdo que establezcan, después de la Reunión: dirán al gobernador Héctor Astudillo Flores lo que realmente sufren. No queremos ser este tipo de sociedad que aplauda y que no hablemos con la verdad. Lo que está sucediendo en Guerrero, todos lo conocemos. Lo que nosotros queremos simplemente es recuperar la paz, señaló la empresaria. Anotó que el gobernador le habló para sumarse. Fuertes declaraciones, ingeniero, lo que hace esta empresaria Laura Caballero en este sentido de pactar. Con el crimen organizado, dejar de pagar impuestos y en lugar de eso, pagar protección a estas personas. Sí, yo lo veo muy delicado, Víctor. La propuesta concreta de Laura Caballero es pedirle al gobierno que los negocios de Acapulco estén exentos de todo, de tipo, todo de, tipo de, de impuestos. impuestos. ¿Para qué? Para que ese dinero que no pagan de impuestos lo utilicen para pagar la cuota que le pide. El crimen organizado. Yo creo que debe tenerse mucho cuidado con el manejo que se le da a esto, porque si no, digo, pues no tendría razón de ser ninguna estructura de gobierno. ¿eh? Claro, y las estrategias. Eh? El Estado de Derecho se perdería. Claro, claro, no habría Estado de Derecho. Digo, quienes mandarían aquí a, Estaríamos serían otras a, personas. a merced de la delincuencia. Yo creo que hay que tener mucho tacto. Obviamente, yo creo que estos comentarios que hace lo hace al calor de la desesperación puede ser digo pero pues invitamos a las partes que estén involucradas en esto pues se maneje esto con mucho con mucho tacto a efecto de encontrar la mejor solución adelante ingeniero con más información eh, vamos con llevamos a... enero febrero marzo y medio mes de abril Estamos hablando un poco más de 100 días de gobierno en la ciudad de Cuernavaca. ¿Qué estoy comentando? Concretamente a tres meses y medio de que don Cuauhtémoc Blanco asumiera eh, esa honrosa responsabilidad que el pueblo de Cuernavaca le dio de ser el presidente municipal. Hoy creo que Don Cuauhtémoc Blanco está dándose cuenta clara que no es lo mismo meter un gol con un estadio lleno a tener que atender la responsabilidad de muchos ciudadanos que confiaron y hasta los que no confiaron en él, ¿eh? porque finalmente Cuauhtémoc hoy es presidente de todos los cuernavaquenses, no solamente de los que votaron por él. Entonces hoy parece que la pelota le están regresando con un chanfle que no estaba acostumbrado a, a controlar y hoy las circunstancias le están cambiando a Don Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca. Vamos a ver esta pequeña cápsula de Don Cuauhtémoc Blanco, el político, no el futbolista. Gautemo Blanco apostó por su simpatía futbolística y perdió. Una vez convertido en político, su escenario se desdibujó rápidamente. De ser un deportista adorado, pasó a ser uno de los hombres más repudiados en Morelos. Ahora, integrantes de la Asociación Cívica Gustavo Salgado Delgado trasladaron el plantón de las oficinas del ayuntamiento a la tesorería con el fin de promover entre los ciudadanos una huelga de pagos y la revocación del mandato para el alcalde a través de un plebiscito. Llegó fácil. Podría irse mucho más fácil. No es lo mismo ser borracho que cantinero. No sé, querido público que, que vio esta nota, pues hoy a Don Cuautemo ya, ya una señora ahí con jitomates en la mano, ¿no? Así es. Yo creo que, que ese, ese símbolo de, que hacía Cuautemo en las canchas al estar haciendo los actos públicos, yo creo que ya no le está cayendo tan bien a la, a la ciudadanía, ¿no? Y como rematan ahí en los cintillos, aquí por parte de producción. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Bien, el no. célebre Cuauhtémoc Blanco, ahora genio hasta genio, en eso, no. Genio hasta <laughs> en eso, genio y figura hasta la sepultura, pero sí, ya le cayó el 20 de que no es lo mismo. No y, y ahorita al ya fútbol, están convocando a, a una huelga a una de, una de huelga pagos. De ¿eh? Pagos. Entonces si no entra recurso, pues difícilmente podrá seguir sosteniéndose ese ese ánimo de, de gobernabilidad que se, está perdiendo. que se está perdiendo hay desencanto por Totalmente. parte de la ciudadanía hacia la figura que representa Cuauhtémoc Blanco pues fíjate Víctor que ya, ya está pasando la época de los encantos y está entrando los desencantos, los desencantos aquí en Guerrero también hay varios, varios gobernantes que, que tenían unas expectativas que apuntaban muy alto ¿eh? y hoy ya la gente no, no su servidor que lo está diciendo ya la gente como que ve cierto desencanto con algunos funcionarios de elección popular. Sí, es ingeniero. Y con esto vamos a un breve corte comercial. No le cambio porque regresamos con mucha más información. Posada de la Misión. Hotel Museo Jardín, denominado Patrimonio Histórico. El descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable, restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. En la primaria del Colegio Militarizado Madrid enseñamos a tus hijos el respeto, la disciplina, el amor por el estudio y el deporte. 485-8650. Inscripciones abiertas. ¡Colegio Militarizado Madrid! patria! Todo lo que busques, lo encuentras en un solo lugar. La vencedora. Visítanos en Álvarez 23, a dos cuadras del Zócalo de Iguala. Teléfono 33 306 94. Por tradición, tu mejor opción. Misión Santa María. Un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clusters. Cada casa cuenta con dos plantas, una sala comedor, cocina, dos recámaras y dos baños. Acceso a áreas verdes y alberca. Contamos también con casas independientes con hasta cinco recámaras y alberca propia. Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas. Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida. Misión Santa María. El lugar diseñado para vivir en familia. Cuidando tus sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en dos años. Licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más. Ven y sé parte de la Universidad Hipócrates. Vanguardia universitaria. Las actividades que distinguen a la secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid son valores, disciplina, alto nivel académico, campamentos de supervivencia, rapel y talleres de formación técnica. 486-8998, secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid. Inscripciones abiertas. Un país con más y mejores periodistas, forzosamente es un país mejor en la... En Acapulco, la diversión no tiene límites. En el Parque Acuático Agua Salvaje, disfruta de los toboganes, albercas y áreas de recreo. Además, trae tu comida y bebida o deleítate con nuestras especialidades. ¿Qué esperas? Parque Acuático Agua Salvaje es diversión para toda la familia. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en dos años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. El uso de la madera plástica se ha vuelto cada vez más popular. Usted probablemente ha utilizado algún producto de este tipo sin darse cuenta. Aún Sirve es la primera empresa operando en el estado de Guerrero dedicada a reciclaje y conversión de materiales de todo tipo para cualquier uso. La madera plástica está hecha de polietileno de alta densidad, como envases de productos, botellas de champú, envases de leche, etc., que en primera instancia se recolecta, se muele, se transforma utilizando altas temperaturas. Se funde y se prensa para formar una tabla que después dará forma al producto. La ventaja de este material es que no se pudre, no se enmoece y resiste altas temperaturas. Tiene una vida útil cinco veces más que la madera natural y sin costos de mantenimiento. Además, se apoya al medio ambiente reduciendo la tala innecesaria de árboles y reciclando desechos. La madera plástica tiene un sinfín de usos y aplicaciones, no se deforma y se puede pintar o aplicar chapas para producir cualquier aspecto deseable. Aún Sirve ofrece un catálogo extenso y productos sobre pedido 100% reciclados y útiles para la vida diaria en todos los ámbitos. Aún Sirve Vamos a regresar a nuestro bloque informativo, y bueno, pues esta, esta nota nos llega del Congreso del Estado aquí en Guerrero, en donde, bueno, se comenta que aprueban programa de trabajo por una recomendación. El Congreso de Guerrero aprobó el programa de trabajo para cumplir con la recomendación número 9, diagonal 2016, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, luego de la detención de diversos integrantes de la Policía Comunitaria vamos a, a ver qué es lo que nos que recomendó no, qué, qué es lo que nos van a decir de esta, esta recomendación ¿no? porque leyendo el encabezado de la nota pues nos dice que se aprueba en base programa de trabajo a, a una recomendación sí, entonces que, que es, ya tuvo que atenderla el Congreso de Guerrero aprobó el programa de trabajo para cumplir con la recomendación número 9-2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de la detención de diversos integrantes de la Policía Comunitaria. Dicha recomendación sugiere la elaboración de iniciativas de ley y de reformas necesarias para asegurar un pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Por lo tanto, los diputados integrantes de la 61 legislatura programaron actividades de investigación, consulta y propuestas con diferentes instancias, organizaciones e interesados en la materia objeto de la recomendación emitida por la CNDH. Lo anterior permitirá consolidar las iniciativas respectivas que tendrán como mínimo una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia, el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal. Para dar voz a los pueblos y comunidades indígenas, se propone formalizar un consejo consultivo Integrado por los representantes de los pueblos indígenas, Nahua o Nahua, Nasabi o Mixteco, Mepa o Tlapaneco, Ñomda y sus comunidades indígenas que los conforman, asentadas en diversos municipios del Estado, elegidos de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, señala el documento leído en tribuna por la diputada Erika Alcaraz Sosa. Así, el Congreso de Guerrero, con el apoyo del Comité de Expertos y el Consejo Consultivo, establecerá los mecanismos para recabar las opiniones, ideas y propuestas de los interesados y analizará su viabilidad para incorporarlos a las iniciativas respectivas. Vamos a nuestra siguiente nota. Entrega FONART estímulos económicos a 31 artesanos de La Palma, de, 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 paisanos nuestros de Tlama Cazapa. En un acto sencillo con los artesanos, el administrador del programa de apoyo a la producción del FONART, Orlando Amesco Valdés, y la asesora del programa, Federal del Ayuntamiento de Tasco, Guadalupe Castro Flores entregaron 31 estímulos a igual número de beneficiarios de un total de 91, con un apoyo de 2.500 pesos para cada uno de ellos. Se anunció que en breve, en una segunda entrega, mujeres artesanas recibirán este apoyo para la producción, que en la mayoría de los casos destinan para la adquisición de la principal materia prima, que es la palma, y otros insumos como las tintas que se utilizan de diferentes colores para la elaboración de una infinidad de piezas como canas de distintos tamaños, tapetes, bolsas, manteles y otros. La comunidad de Tlamacazapa se localiza al norte del municipio, donde los artesanos indígenas laboran en talleres familiares en los que se trabajan los niños, jóvenes y los adultos, que los guían para la elaboración de productos que desde hace varios años han innovado con nuevos diseños y calidad para la aplicación del mejor uso de la palma. Como en muchos casos, los artesanos tienen que laborar hasta más de 12 horas diarias para la elaboración de piezas pequeñas o grandes, pero su trabajo es regateado por los compradores que pagan. Pagan precios por debajo de su valor, donde aparecen también intermediarios que son quienes se llevan la mayor parte de las ganancias, según testimonios. Ante ello, muchos de los artesanos optan por aventurarse en vender directamente en otras plazas del país o padecer el acoso y discriminación de funcionarios de reglamentos y comercio de Tasco para subsistir. continuando con información de nuestro TASCO, preparan en TASCO el Foro Cultural Independiente con creadores del Estado y otras entidades. Uno, dos, tres, por las artes, dará cabida al teatro, la literatura, artes visuales, al arte urbano, la música y la danza, solo con el fin de rescatar los espacios públicos de nuestro municipio. En entrevista, el también director teatral comentó que se llevarán una serie de presentaciones artísticas en la plazuela de la Veracruz por las tardes desde el jueves 14 hasta el domingo 17 y que serán encabezadas por grupos y solistas guerrerenses, así como de Morelos y de la Ciudad de México, Chilpancingo, Iguala, Tizcla, Tlapa, Acapulco y por supuesto Taxco, se harán presentes, empezaremos el jueves con el Beatbox y un rap, un show interactivo musical de Iguala y rock alternativo desde Taxco con Soundless 45 a los que se sumarán. La lectura de poesía y una obra de teatro más pequeños que el Guggenheim, ambos creadores locales. También tendremos la participación de Les Dyson con música desde Cuernavaca, jueves 14. Malitzi, arte escénico, también desde Cuernavaca, con el trabajo dancístico, Territorios del Silencio, viernes 15. Y Marisol Cepeda y David Cuevas también con danza desde la Ciudad de México. De entre los grupos estatales, destacó la presencia del ensamble instrumental Yoguali de Tlapa, viernes 15. Así como Tiliches. Teatro de Acapulco, con las puestas en escena Los Niños Sacrificados, sábado 16, y Mariposas, domingo 17. Entregarán en Tasco recurso de pensión guerrero a través de los distintos programas de ayuda social que funcionan aquí en nuestro Tasco. La directora de los programas sociales señaló que por instrucciones de la primera trabajadora social del municipio Lili Campos de Flores, con el respaldo del gobierno municipal de su esposo Omar Jalil Flores, tienen por encomienda que todos los adultos mayores en Tasco tengan el beneficio de los programas sociales que el gobierno federal, estatal y municipal implementan para la ciudadanía más vulnerable del municipio. Destacó que es importante que todas las personas que están integradas al programa estén enteradas que se está llevando a cabo una verificación con la finalidad de que los recursos lleguen a quien verdaderamente lo necesitan, así también recalcó que esta revisión de documentos también atiende para que los programas no se dupliquen y puedan ser otorgados a quienes no tienen participación y beneficio de ningún programa de ayuda. Finalmente, informó que el presidente municipal está gestionando la ampliación del patrón de beneficios en los diferentes programas sociales que el gobierno federal y el gobierno estatal operan, así como habrá apoyos especiales para personas con discapacidad. con más información y ahora ingeniero vamos a darle con esta nota la pauta a nuestro amigo salvador chava maldonado el señor de los deportes con el apoyo del gobierno municipal inicia ya en tasco el torneo del futbolito vivo Así también destacó que conjuntamente con el coordinador estatal del torneo futbolito Bimbo, Javier Negrete Vera, ha sido posible la realización del evento deportivo en la ciudad de Taxco, que viene a incentivar a los pequeños que gustan del balompié. Es importante que desde pequeños cultiven el gusto por el deporte, que los aleje de actividades nocivas. Por eso estamos apoyando este tipo de actividades deportivas, dijo el regidor Fernando Estrada. Adelantó que también se llevará a cabo la Copa Taxco, con la participación de 48 equipos provenientes de la Ciudad de México, Cuernavaca, Xochiltepec, Estado de México y de nuestro Estado de Guerrero. Los equipos provenientes de los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Tizcla, Chilapa, Iguala y Taxco, como anfitrión del torneo. Gracias, gracias Víctor. Y por supuesto, bueno, pues el Futbolito Bimbo que está, pues ya en los partidos allá en Pedro Martín. También quiero comentarles que estos organizadores de este torneo tan importante, Futbolito Bimbo, quiero comentarles que en este torneo no se está cobrando arbitraje, no se cobró inscripción por algún equipo. Por ello es de que están llegando o han llegado bastantes equipos a este torneo que está desarrollando allá en la comunidad de Pedro Martín. También, bueno, pues del 6. Del 6 al 8 del mes de mayo tendremos en Tasco ya, pues ahora sí que nuevamente un torneo de corte nacional. Este torneo de fútbol Copa Tasco 2016, en donde albergará también las categorías 2008, de, que es 2009, que es fútbol 7. También 2006, 2007, que es fútbol 8, eh, 2004, 2005, que es fútbol 9, y 2003, sub 13, que es fútbol 11, estos en diferentes espacios deportivos. Estamos hablando que se llevarán a cabo en la Macarena, Campo Deportivo de los Jales y Pedro Martín, respectivamente, porque van a venir bastantes equipos. Quiero comentarles que eh, hoy por la mañana practicábamos con Rigoberto Rivera quien es parte de los organizadores de este torneo Copa Tasco 2016. Esto es eh, pues similitud a lo que era el torneo Farmacias del Ahorro. Y ahora, perdón por meter gol, pero pues este torneo trae como consecuencia traer a bastantes equipos, bastantes jugadores tomando en cuenta que ya en estos momentos hicieron reservación para el hotel que se encuentra en la parte alta del Hotel Monte Tazco y está completamente lleno para estas fechas. Es más, están buscando ya acomodo en otros hoteles porque vienen equipos del Distrito Federal, vienen del Estado de México, de Acapulco, viene el equipo de Cruz Azul, filial de, eh, pues, eh, de allá de la capital mexicana, eh, también viene filial del equipo Cruz Azul de Chilpancingo, y bueno, pues así como ellos, Vienen los jugadores, aunado a eso vienen también sus padres, sus hermanos y los familiares de los jugadores. Así es que es una derrama económica que se viene para Tasco del 6 al 8 del mes de mayo para este torneo tan importante, la Copa Tasco 2016. Así es que bueno, pues vamos a traerles posteriormente eh, pues todos los pormenores de este torneo en el cual pues seguramente, seguramente hay muchos equipos que querrán entrar. Quiero comentarles que en la escuela de pues este jugador Jorge Campos, pues Navarrete de al puerto Acapulco también Tres categorías están inscritas, jugadores también, o mejor dicho, escuela de Luis Roberto Alves Sague también ya están inscritas. Así es que por ahí, por ahí, el Chispa Suárez también trae su, 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 su escuela de allá de Metepec y Caray. Bueno, pues así como ellos, bastantes equipos se van a dejar venir o sentir en nuestro municipio de Tasco Toda una coordinación que se lleva para este torneo y se espera del 6 al 8 del mes de mayo tengamos a todos estos equipos. Ingeniero, seguramente una derrama económica muy buena cuando se venga este torneo tan importante qué fechas tiene chava 6 del 6 al 8 del mes de mayo seis son tres días solamente tres días exacto pero bueno importante importante para nuestro municipio digo independientemente del impacto deportivo que va a tener el que tengamos la posibilidad de ver a muchísimos futbolistas jóvenes pero además de eso el impacto económico que repercutirá en nuestro municipio. Efectivamente, como usted lo comenta, bueno, pues ya eh, me comentaba Rigoberto Rivera que eh, el Montetasco se está completamente lleno, ya está eh, pues ahora sí que ocupado para este, este torneo. Están las eh, ahora sí que los cuartos ya no hay para este para este torneo. También se está buscando acomodo para seis equipos más que van a llegar obviamente con sus familiares para esa fecha o sea es que si sí es una derrama y yo quiero agradecerle de veras ingeniero agradecerle al presidente porque les dio todo el apoyo en conjunto con la dirección de deportes que estamos por ahí pues apoyándole en todo lo que se pueda a estos organizadores de este torneo tan importante eh, en qué instalaciones se van a llevar a cabo chava Pedro Martín, eh, la Macarena y Campo Deportivo Los Gales. Platicamos con los directivos del Campo Deportivo Los Gales. Nos dan todas las facilidades. Gracias a eh, pues Emiliano, gracias a, al buen amigo el Rambo, famoso Rambo. Gracias a, a Javier. Gracias a todos y cada uno de ellos que nos han abierto las puertas y nos han apoyado para que ese torneo sea todo un éxito. O sea, no van a utilizar las otras canchas que se tienen en Tasco. No, estas canchas son las apropiadas por eh, las edades. Recordar que un ejemplo tenemos por ahí de 13, 14 años, entonces, bueno, pues esas canchas se van a utilizar, lo que son el campo deportivo Los Jales para la sub-13. ¿De, ¿De cuántos equipos estamos hablando que nos visitarán? Estamos hablando de arriba de 45 equipos. Es una cantidad considerable, yo creo que tendrá que llevarse a cabo una buena logística para que durante esos tres días dé oportunidad a que... Se vayan, yo creo que habrá de ser eliminación directa. Eh, se juegan tres partidos aproximadamente y tienen la posibilidad, deben de ganarlos, sí o sí. Pues esto ya se hizo, este torneo se hizo en el 2011, 2014, se llevó a cabo lo que fue el torneo Farmacias del Ahorro, ahora ya en esta modalidad que viene como es Copa Tasco. Pues qué bueno, qué bueno, enhorabuena chava. Pues sí, bueno, seguimos con más de la información. Usted me comentaba y me preguntaba cómo va el Zacatepec y que hasta la jornada pasada quiero comentarle que este equipo del Zacatepec marcha en en el último, en el décimo catorce lugar, en el décimo cuarto lugar, décimo cuarto, décimo cuarto lugar y quiero comentarle que tiene solamente doce puntos. De ahí es la mala campaña que ha tenido el Ingenio Azucarero, el equipo del Zacatepec. Le toca contra el equipo de los Cafetaleros y la verdad que va a estar muy pero muy difícil que este equipo del Zacatepec de la Liga de Ascenso pueda colarse a la liguilla del fútbol eh, mexicano. Quiero comentarles que la UDG marcha en primerísimo lugar, al igual que el equipo Tapachula Chiapas, Celaya, Necaxa, Atlante, que por cierto, eh, el equipo de Necaxa en un momento más estará arrancando la gran final de la Copa MX ante el equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz. ¿Qué sorpresa nos dio el equipo de Necatza? Eliminó a Cruz Azul. Eliminó al equipo de Cruz Azul con bombo y platillo, lo decimos, porque el equipo de, de Necaxa vino a jugar su buen partido a la Ciudad de México, le hizo un, perdón, fue allá en, en Aguascalientes y la verdad que le jugó de tú a tú y lo hizo ver mal al equipo de Cruz Azul estrepitosamente una más del Cruz Azul lamentablemente una más, lamentablemente una más. Digo, y la no, verdad, no merecen eso los los este pues yo creo que nadie, los que seguidores no, no merecen eso pero pues qué pasa posteriormente de este partido Cruz Azul pierde ante el equipo de los Dorados de Sinaloa imagínense tres cero no tres 3-0. quiero comentarles que el último resultado que tuvo el equipo del Zacatepec fue nada más y nada menos que ante el equipo de los Coras dos goles por uno así es que bueno pues perdió ganó perdió Perdió. Eso ni se, ni se discute. Ni se discute. No, no, no. El equipo de Zacatepec necesita. Eh, puntos porque realmente se va a ver envuelto en la liguilla del descenso. Así ¡Joder! es que muy difícil cuando tienen un estadio de primerísimo nivel como el estadio Agustín Coruco Díaz, la verdad que están mal de malas. Yo no sé qué es lo que pasa, la gente de pantalón largo ha tomado decisiones estrepitosas, destituyeron al profe eh, pues eh, Rodríguez y de ahí se vino en picada el equipo de Zacatepec, mal y de malas. No, y, y no sé, yo la verdad desconozco... Cómo vaya el Zacatepec y cómo esté estructurado su, su equipo, si tenga buenos jugadores o no, si los jugadores que tiene son para el lugar que están ocupando. Pues ya lo vimos que no. En el décimo cuarto lugar está muy pero muy por abajo este equipo de los 16 que son. Imagínense, solamente dos están por abajo de él. Pues ojalá ojalá algo cambie. Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Quiero comentarle, pues ingeniero, que están a todo lo que dan los encuentros de básquetbol en el Auditorio Municipal de Bermeja. Recordar que aquí tuvimos a la maestra Celia, Premio Estatal del Deporte 2014, y la verdad que está haciendo un trabajo excepcional. Quiero comentarles que llegaron más equipos a este torneo de la maestra denominado Celia Hernández Ortiz. Y quiero comentarles que este fin de semana tendremos encuentros, no tan solo allá en Bermeja, también en la unidad deportiva Los Jales, tomando en cuenta que no caben todos los equipos o todos los partidos en un solo espacio. Qué bueno, qué bueno, Chava, que se vea que, que se está trabajando la administración municipal en el aspecto también deportivo. ¿eh? Efectivamente. No, to no todo es política, no todo es obras, no todo son acciones. Yo creo que la mejor inversión, creo, es invertir en la juventud. Por y último. si se invierte con el deporte mucho mejor comentarles también hablando de nuestro deporte local fíjese que ya está todo listo para que el próximo domingo se lleve a cabo aquí en Tasco el Urban Trail aquí en una carrera en donde bueno pues nuestros amigos los Tascorredores y todos los que les gusta el atletismo de urbano bueno pues estarán eh, corriendo lo que es este de gran evento el Urban Trail aquí en Tasco hemos visto por ahí a todos los tascorredores hemos visto a los que se están preparando está ahí, ¿no? para esta gran carrera en donde bueno pues por ahí los, los podemos ver en los callejoncitos de aquí de nuestro municipio van a subir a bajar a volver a subir y esto será por ahí de 5 kilómetros que tendrán que recorrer ellos para llegar a su respectiva meta el próximo domingo se lleva a cabo esta gran carrera Urban Trail aquí en Tasco así es que esténse pendientes porque traeremos imágenes de este gran evento ojalá Ojalá y que nuestros amigos los Tascorredores, pues que se están preparando. Por ahí vemos a Arturo, vemos al, tamal. al famoso Tamal. Vemos también al profesor, eh, pues, eh, al profesor Fernández también. Por ahí pues, vemos a, al profesor Daniel. Por ahí vemos al, al, al contador Eloy. Por ahí vemos también a, pues, a tantos, a Larry Beer también. A tantos y tantos que estamos viendo cada momento ahí en las calles de Tasco entrenándose para este gran evento. Urban Trail en Tasco, próximo domingo. Perfecto. Y bueno, por último, comentarles que el día de hoy, lastimosamente, el equipo del Barcelona dejó de ser ese gran equipo. El equipo del Atlético de Madrid lo apabulló prácticamente en su propio terreno, allá en el estadio del de Barcelona, hoy jugaron en el estadio del Vicente Calderón, dos goles por cero, el marcador que se vivió, y la verdad que el equipo del Atlético de Madrid repite la historia de hace dos temporadas y elimina al Barcelona de la Champions League, y al vencerlo dos por cero, y con goles de Griezmann, la verdad que se vio muy bien este alemán, que los hizo ver mal por momentos se salvó ¿eh? se salvó el equipo del Barcelona por lo menos de dos goles más pero qué lástima por ahí en el último minuto un penal que no marcó el árbitro de este encuentro el cual bueno pues una mano pues eh, grande en el eh, dentro del área lo marca fuera Messi cobra el tiro libre el balón se va por arriba y viene la descolgada y el final de este encuentro Barcelona pierde el encuentro también bueno pues el equipo del Benfica perdió su encuentro eh, Raúl Jiménez hizo un soberbio gol de cabeza el cual bueno pues el equipo de el Bayern Múnich también lo elimina al empatar a dos goles tres goles por dos el marcador global con esto el equipo del Bayern continúa junto con el equipo de Real Madrid junto con el equipo del Atlético de Madrid América me decías Perdón no 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 el Atlético Ah, América de Madrid. no está en esa competencia no, no, el, el América va a venir a jugar es que creo Jales, que aquí porque... ya le quedan chiquitos los equipos ¿Será ¿eh? ¿Será? Yo creo que sí, yo creo bueno, que sí. Bueno, si pasa la liguilla, ahí nos vamos a encontrar, dijeron los de Cruz Azul. No, bueno, vamos a ver a ver una prueba de fuego para la América va a ser la final contra Tigres ¿no? La final de la Conca Champions. De la Conca Champions, sí, efectivamente. Me está diciendo adiós, Doña María El día de abril, el 27 de abril, creo. 27 de abril estará a jugando. Vamos ahí va a, ver, a ser un buen parámetro. Pues, ¿no? Va a ser un par buen parámetro. Ya claro. viene prácticamente el cierre de lo que es pues, eh, los encuentros de todos los equipos. Y quiero comentarle que en la última jornada, pues, el equipo de la América estará visitando al equipo de Querétaro. Querétaro que quiere meterse a fase de liguilla. Monterrey, Tijuana. Y por ahí, pues un partido importante que vamos a tener, como es el equipo, el partido de eh, clásico de eh, Guadalajara, Guadalajara recibiendo al equipo del Atlas, a quién le va en este partido? Atlas, al Atlas, su odiado rival, Chivas. No no no, no, no es odiado, no es odiado rival, simplemente cuando son clásicos chava, Aquí no no, hay, no no tomas en cuenta lo que lo, lo que viene sucediendo en el torneo regular, ¿eh? Sí, la verdad que y, clásico... y el Atlas en esos juegos da alma, vida y corazón, eh. Sí, la verdad. Fíjese que se va a enfrentar Dorados contra Tigres, otro encuentro más, que si gana el equipo de Dorados va a tener que obligar al equipo de las Chivas a ganar. Y bueno, nos están diciendo adiós. Muchísimas gracias, ingeniero. Teníamos pase... una amena charla. Sí, teníamos una amena charla, pero nos falta por ahí una apuesta que no se ha pagado. Y bueno, pues el, el, el contador nos está pidiendo que se cobre esta, esta apuesta y desafortunadamente no pues, la han pagado. Nada más que se rape, habíamos quedado que se iba a rapar, ¿no? <laughs> Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a, a Víctor Hugo Chavo. López. Gracias, que tengan una excelente noche. Gracias, pues solamente me queda eh, despedirnos, agradecer en todo lo que vale el favor de su preferencia. Agradezco a mi compañero Víctor Hugo López que estuvo también en la conducción de este programa, Chava Maldonado, todo el equipo de, de producción que hacen posible esta transmisión de este programa noticioso Tasco al día a través de Tasco TV. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Cuídese mucho, disfrute a su familia, que pase una excelente noche. Nos vemos el día de mañana.